Bueno, mis amigos, vamos a ver cuál va a ser el antojito. Adivinen, adivinen, adivinen. ¿Quién adivina cuál va a ser el antojito de esta noche? Bien sencillo, pero rico y sabroso. Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Muerta de cansada, pero con gusto. Sarna con gusto no pica, como decía mi madre, ¿verdad? Uno de los refranes que tenía mi madre. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Muchísimas gracias a los propietarios de Caño Fisa en Guánica y a toda la gente que se abarrotó. Le gustaron a los bacalaitos que me hizo, mi abuela. Ay, ahorita te dicen, ¿está bien? Miren, el antojito de esta noche es bien. Para, miren mi taza, miren mi taza, miren mi taza. El antojito de esta noche es con café con leche también. Ah, pero viene la palabra. Viene la palabra que usaban nuestros antepasados. Gracias le doy a todo el mundo porque los antojitos están pegados. Yo estoy muerta de cansar y yo dije, déjame hacerle el antojito a la gente porque me dan y ustedes son los que mandan. La palabra de esta noche, ¿cuánto recuerdas cuando sus padres decían, mira, centella, estate quieto? Era, se lo decían a uno cuando uno estaba molestando, que ya no podía más. Ahora, ¿verdad? Se usan diferentes. Pero mira, centella, estate quieto, eso centella. A mí me lo decían cada rato y yo sé que a ti también. Está sazonado el café, no me va a pasar como anoche. Pero el antojito de esta noche es algo que yo me lo voy a comer hasta solo. Hasta solo. Porque hoy en día, yo les voy a decir una cosa. Hoy en día hacen eso y no saben como los de antes. Este muchacho, me parece que fue, se llama Martín de Isabela, no me acuerdo, el pueblo me va a matar. Me trajo esto la semana pasada, se me quedó en Caño Fisa de Guánica y la señora, mi amiga Miriam, me lo guardó. Pero yo le dije, cógete un pedacito para que lo disfrutes, porque se ve que lo hacen ellos, que esto no es. Si me preguntan por el queso, que el muchacho se comunique y diga de dónde lo sacó. Esto es queso blanco. Antes, el queso blanco era una de las comidas favoritas de nuestra gente. Esto no me gusta porque nunca lo he probado. Exactamente. Escucha lo que dice Gabrielis. Eso no me gusta porque nunca lo he probado. Búscame un plato, Gabrielis. Okay. Que yo... Dame acá, dame. Dame acá un plato, mamá. Dame acá. Ok. Y yo, feliz de la vida, Joan, ¿quieres queso? Sí. Ah, en vez de decir que no lo quiero rendir, vete, llévale a papá Feldi, vete. Llévale a papá Feldi, vete, mi amor. Yo me voy a ñapiar este queso sin nada. Solamente con café, queso blanco. Y café con leche desde la zona montañosa de Chauco.